amigos de Panini, yo soy Lil y el día de hoy me van a acompañar en el unboxing de la nueva colección de estampas y tarjetas de Frozen 2. En este álbum podrás pegar 140 estampas y coleccionar 35 tarjetas que puedes poner de pie en unos escenarios padrísimos que más adelante te voy a enseñar. También mientras pasamos las páginas nos damos cuenta que algunas de ellas están dedicadas a nuestros personajes favoritos. Por ejemplo, esta está dedicada a Anna y contiene algunos datos curiosos que quizás no conocíamos. También si eres instagramer, este álbum está perfecto para ti porque contiene frases muy bonitas que puedes poner en tus fotos. Por ejemplo, yo encontré estas que me gustaron mucho. Tu hogar es donde te sientes feliz con las personas que te importan y no necesitas mucho para sentirte bien y divertirte. Ahora sí, llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a abrir nuestros primeros sobres de la colección para ver qué es lo que nos sale. La primera estampita que me sale es esta de Elsa, que está padrísima porque a mí me encanta todo lo que brilla. Y esta tiene brillitos y también como algunos destellos metálicos. ¡Ay! La segunda que me salió es una escena súper romántica. Y esta tarjetita me encanta porque tiene a Olaf con brillitos y la vamos a poder ocupar en nuestra parte pop-up de nuestro álbum. En esta colección vamos a encontrar diferentes tipos de estampitas, por ejemplo estas que son con relieve o con glitter, que al moverlas tienen brillitos. Estas que son de mis favoritas son las holográficas, cuando las mueves tienen diferente efecto y también pueden cambiar de color algunas partes de la estampita. Y las metálicas, cuando las mueves reflejan un poquito más la luz. También encontramos las tarjetas, estas también tienen relieves o brillitos, están súper bonitas. Y al momento de doblarlas, las puedes parar en el escenario pop-up. Por poco olvidaba mencionarles estas últimas estampitas que si las raspas con una moneda o con tu uña, podrás descubrir la imagen secreta. Yo la verdad no tengo idea de qué puedo hacer. Definitivamente ya no sé cuáles son mis estampitas favoritas. No sé si estas, las holográficas, las de brillitos, no sé, todas me encantan. En este álbum también podemos encontrar estampitas dobles para completar el personaje como estas. Y así es como quedan nuestras estampitas ya pegadas. Y llegamos a mi parte favorita del álbum porque contiene dos escenarios dobles en los que podemos jugar con nuestras tarjetitas. Recuerden que esas las podemos doblar y las podemos poner en nuestro escenario para recrear algunas escenas de la película. Y si tú todavía no sabes qué regalar a los pequeños en casa, recuerda que puedes obtener la nueva colección de Frozen 2 de venta exclusiva en Sephora. Y recuerda que si te hacen falta 40 estampas o menos para llenar tu álbum, puedes adquirirlas directamente en la página internet de Panini, que es www.panini.com.mx, o vía correo electrónico. Y pues bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme en el unboxing de la nueva colección de Frozen 2. Soy Lil y nos vemos en la próxima.